Por estas rutas que atraviesan la estepa patagónica pasan las comparsas de la esquila. Son grupos de trabajadores que viajan de campo en campo esquilando ovejas. Quería encontrarme acá con la comparsa de Antonio Paredes. Y allí voy. Pueden ser ellos. Hace más o menos media hora que estoy esperando acá y cada vez hace más frío. Pero por acá va a pasar la comparsa de la esquila, de una estancia a la otra. Y yo los quiero enganchar acá para arrancar la aventura. ¿Serán? ¿No serán? ¡Hey! Buen día. ¿Puedo ir con ustedes? ¿Querés subir? Estamos, vamos a estar 4 días ahí, 5, y vamos para la Carafate. Dale, si hay laburo, vamos. Esta comparsa está compuesta por chicos muy jóvenes que tienen entre 20 y 28 años y que trabajan muy duro. El único más veterano es el cocinero, una pieza esencial en el equipo. ¿Cuántas ovejas hay en la estancia que vamos, Antonio? Ahora vamos a estancia Juan José y hay 5.000 animales para esquilar ahí. Vamos a estar 4 días, 5. Y de ahí nos vamos para el lado Calafate, estancia Cerro Buenos Aires. Ahí tendremos unos 5 días, 6 más o menos. A las 10 ya están ya apagando, ya, bueno, ¿a qué hora apaga la luz? A las 10. Y ahí se duerme todo. Sí, sí, sí. Pero algunos se quedan con... Allá no llega internet igual. ¿Ajá? Sí. Muy poco, claro. Muy poco, ¿no? Así que a las 10 están todos durmiendo. Están todos muertos, están todos cansados. Mañana se arranca antes de que salga el sol, así que hay que ir a dormir muy temprano. Ahí está, bueno. Acá está pasando algo, acá hay una. ¿En qué andan? ¿En qué andan? Estamos haciendo trueque. ¿Trueque? Ah, así que ¿qué, ¿cuál es lo tuyo y vos qué le vas a dar? Me vine a negociar por este pantalón. No, por ese pantalón. Ah, por el pantalón. No. Algo que vos me muestres. Para, pero vos qué tenés para ofrecer. No tengo nada ahí, me ofrezco. Yo ofrezco este culo. Este suelto. Ah, está bueno. Solo tenés este. Ofrezco, a ver si alguno quiere hacer un trueque. Sí, ¿y qué necesitas? ¿Qué bueno, necesitas? Algo que me guste. De mi interés. ¿Y ese? De mi interés. Este lo negocié por una buena. La gorra. Ah, se las pasan cambiándose cosas. Y a veces hay trueque, sí. Pero a veces hay trueque, por ahí no, depende como ustedes, depende de la calidad y el gusto de cada uno. Bueno, acá vamos a dormir hoy y en esta estancia está bastante bien. Esto está fantástico, esto funciona muy bien. Acá está la leña, pero a eso de las 3 de la mañana esto ya no va a estar funcionando. Thank you.
Daniel, ¿cómo estás? Ya están todos trabajando allá, sí. Te voy a poner en la mesa, Daniel, ¿qué te parece? Lo que vos digas. Ah, vamos a la mesa, entonces, bueno, de mesero. Vale. ¿Mesero que va a ser hermoso? No. ¿Voy a servir la comida? Ahí van a caer los vellones sobre la mesa y vas a tener que ir desbordando la parte sucia. Bueno. Y se le sacude un poco el vellón, que cae el pedazo de recorte y ahí se va para la prensa. Pero mirá que es... El tema de la mesa es un trabajo bastante calificado. No tiene que pasarle el resto de mugre, ¿viste? Lo que es cascarre, el orín de la oveja. Sí. Eso hay que desbordarlo todo. ¿Hay que sacárselo? Sí, hay que sacárselo, ¿viste? Dale. Para que la lana vaya bien limpia y ahí es donde hay que darle más dedicación. Así que entonces, arranco la mesa. El que arranca la mesa, después, ¿dónde puede ir a parar? Mirá, si arrancás en la mesa, puedes andar un año o dos trabajando acá de peón y si te gusta el tema de la esquila, puedes ir practicando. ¿Un poquito todos los días? Un poquito todos los días vas practicando y bueno, ya en un año o dos te podemos dar como aprendiz. ¿Eh? ¿Vos vas a estar en el principio? ¿Qué va a hacer acá? Este va a ser tu lugar de trabajo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Compañero? Allá lo tenés a Julio, que es el responsable. El encargado. Julio, para que me iba a reportar a Julio. Julio es el encargado de la empresa. Julio, me vengo a reportar como nuevo colaborador. Bueno. Ellos todo una vez empezaron como peones, ¿viste? Empezaron en la mesa, de velloneros, de embretador. Y ya se fueron haciendo ya... más profesional de este trabajo. Ah, y por allá salen esquiladitos. Ahí van esquiladitos para afuera. Es un trabajo muy calificado el esquilador. Sí, son 9 horas de trabajo. Lo que te jode por ahí es mucho la cintura este trabajo. Acá cae un vellón tendido, le sacamos todos los desbordes que tenga sucio y si no tiene nada sucio lo vamos rociando enseguida nada más. Vamos rociando y a la prensa. Y después barriendo abajo la mesa para que no haya tanta lana sucia, lana suelta. Y así son los días. Todos los días. 2 horas y cuarto un descanso y 2 horas y cuarto un descanso así. Todos los días. Ve que los vellones caen uno tras otro. Si tarda mucho en limpiar, el mesero se comienzan a amontonar los vellones, entonces hay que ser bastante rápido para limpiarlo. Con todos los esquiladores están sacando un promedio de 1000 ovejas por día. ¿Mil ovejas por día? 1000 ovejas por día con los 6 esquiladores. La comparsa ideal tiene entre 14 y 15 integrantes. 6 esquiladores, las estrellas del equipo, 2 playeros que van y vienen con la lana, 2 meseros que la acomodan y la clasifican, 1 prensero que la compacta, 1 mecánico que se ocupa de las herramientas, 1 capataz y la última pieza fundamental, el cocinero. Sin el turco, el cocinero, esta comparsa no llegaría ni a la esquina. Él es el que provee la energía necesaria para el trabajo duro en un clima tan pero tan frío. Prepara 6 comidas diarias y se las arregla con lo que hay en cada estancia. Sea un horno a leña, a gas, haya electricidad o no. Es un todoterreno en la cocina. Todos lo quieren. El turco es uno de esos hombres que han crecido con el corazón puro. ¿Sale la torta frita, turco? ¿El desayuno básico cómo es? Torta frita, claro. Le hago un churrasco al horno. ¿Un churrasquito? Un churrasquito a la mañana. A la mañana, ¿no es cierto? Torta frita, té, calentito todo. Para entonces, té con churrasco es. Sí. Ese es solo tuyo, ese lo inventaste vos. Sí, sí. Churrasco con té, a la mañana. Sí, porque ellos comen lo que les sirva y a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde también le hago un churrasquito y sale, porque el mismo laburo... Le come energía, claro, así que tienen desgaste
y entonces le da hambre, le da apetito y come, se acostumbra. Claro. Después hace el churrasco y viene y come el churrasco a las 4 de la tarde igual. Sí. Funciona en el churrasco. ¿Este chimichurri? Ese chimichurri se llama salmuera. ¿Salmuera? Entonces cuando hace asado al asador, igual ellos, como son todos gente medio campesinito todo, salmuera, le ponen salmuera, en vez de echarle sal con el salero le ponen salmuerita, porque está es como un chimichurri. ¿Te pasó alguna vez que te demoraste con la comida y los tenías acá en la puerta esperando? Nunca, jamás. ¡Ah, vos! Jamás. Les tengo la comida a horario todos los días. Se lo pueden preguntar ahora. A ver sí. Si comen bien, pregúntenle a ver si les gusta la comida que yo les hago. Me dicen, turco, qué rica la comida, gracias. Sí, sí. Qué lindo. No, no, si los chicos están re contentos, les gusta lo que les hago. Dale. La verdad, y yo también me siento bien que... Parece que por ahí si me sale algo mal, bueno, trato de lo mejor posible. Todo se hace con amor. Esto si uno no lo hace con ganas, sale todo mal. Uno cuando hace las cosas con mal humor, sale todo mal. Yo hago las cosas con ganas, me levanto con ganas, contento, le pido a Dios, le doy gracias a Dios, que me da fuerza, fortaleza, ¿no es cierto? Entonces después salgo contento hacer las cosas. Y sale todo perfecto. Sí, sí. En el primer descanso, el de las 8:45, ya hay que reponer y acopiar calorías, y para eso, nada mejor que un desayuno bien contundente. ¿Es autoservice? Sí, 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 sí. Buen día, ¿cómo va? ¿El churrasco también? ¿Churrasco? Ahí llegan y se sirven al gusto de ellos. ¿Cómo va, señor? Muy bien, ¿usted cómo anda? Sí, sí. Bien. Hay torta frita, chicos. Bueno, bueno. Una tortita cada uno. ¿Están contadas? Sí. Acá te estoy esperando con unas tortitas fritas. ¿Cuántas son para cada uno? Una. Por ahora una. Si sobra, sí. Otro poquito. Si voy a probar, sí. Mira. Hay una servilletita. Agarró una tortita nomás usted también, ¿no? Sí. Ah, porque acá es parejito todo, una tortita cada uno. ¿Cómo está? ¿Más o menos? Ah, bueno, me alegro. Después sí, después repita. Vos eres el que me agarra siempre tres, se la pone en los bolsillos de este. Cuando yo me descuido, después lo manda a la frente. Mirá, ¿qué es el segundo tres? Un aplauso para Pinito que fue papá. Che. Mira. Un aplauso que fue papá. Nació ayer a las 10 de la mañana. ¿Y en dónde está ahora? Ella está en Gallego, vive. Nosotros somos de Gallego. Con ella tengo tres nenas. Dos nenas, perdón. Sí. Y cuando conocí a ella ya tenía un barrocito. ¿Y cuándo vas a ir a conocerla? Sí. No, cuando termine la campaña. Así que más o menos en dos meses la vas a conocer. Sí. Sin demoras, volvemos al trabajo para cumplir el próximo turno. Son 5 turnos de 2 horas, separados por una pausa en donde siempre se come. Esquilan cada oveja en un máximo de 3 minutos. Tiempo que a otros no les alcanza para escribir un tweet o sacarse una foto en Instagram. Acá hay que esquilar 5.000 ovejas y no se puede parar porque ya nos esperan en otra estancia en unos días. Estoy buscando un periodista que me releve. ¿Te animás a hacer entrevistas con la cámara? Es lo más fácil del mundo. Vos. ¿Vos? Dale. ¿Vos, Willy, vos? Dale. ¿Para periodista, sí? ¿Para preguntarle? Sí, dale. Pero, es que para ahí no te sale. Pero tenés que buscar también el misterio, cosas ocultas, abajo de la cama, lo que guarda, el esquilador. Ahí está. Solamente tenés que apuntar. Apuntar y preguntar. ¿Y cómo se graba?
¿Ya está grabando? Sí, está grabando. Bueno, a mi compañero acá de Esquila. Bueno, primero, ¿de dónde sos? Bueno, me llamo Daniel García, soy de Los Menucos. Soy esquilador. Hace 2 años que vengo realizando este trabajo en esta comparsa y... nada. ¿Y a qué edad te largaste con el tema de la esquila? Con el tema de la esquila desde muy chico. Desde... creo que iba a séptimo grado y terminaba la escuela y salía de la esquila, salía de mesero. Tendría 12 años, mi primera campaña y... no, después seguí saliendo y a los 19 me hice esquilador. ¿Costó mucho el trabajo de esquila para agarrarle la mano, el tema de los cortes, de los peinazos que se tienen que hacer? Sí, lleva su tiempo, lleva un periodo de más o menos un año completo, lo que es la temporada del año. Contame cómo es el tema del estar lejos de la familia, lejos de casa, lejos de tu ciudad, tu pueblo. Bueno, uno de que salió desde chico ya se adaptó a eso un poco porque por ahí muchas veces hemos pasado las fiestas trabajando acá, sí, muy lejos, y es la parte donde pega más la melancolía, pues, por así decir. Pero no, bien, la llevamos bien. Aparte, esto es más 50% trabajo forzoso y el otro 50% es compañerismo, con todo lo que eso implica. Vemos que esto es una familia, digamos, ¿no? Con el tema de convivencia, hay que saber convivir también. Sí, y esa es la parte más difícil, porque he convivido con personas que han tenido problemas de adicciones, personas que han salido de estar preso. Nada, la convivencia es lo que capaz más cuesta en una máquina. ¿Me vas a sacar el laburo? Muy buena, te felicito. ¡Bravo! Una muy buena entrevista. Muy bien el entrevistado también, que se puso la 10, se puso la pila, contó todo, abrió el alma. ¡Bravo! Buen día, parece que acá está amaneciendo. Buen día, muchachos. ¿Cómo andan? ¿No me convidan un mate? ¿Están en eso? ¿Y el agua dónde la sacaron?
preparando para picar. O sea, poner en agua caliente para la banda. Ah, ¿y eso de cuchillas? ¿Con qué la afilás? Con una piedra de esmeril, con un motor en la sala de máquinas y para afilar. Y hoy es un día más cálido y el mecánico, que además es una especie de capataz, me mandó de corralero. No me mancaba más en la mesa, pero lo que hay que hacer es ir llevando estas ovejitas a aquel corral. Y de aquel corral pasarlo por un brete y pasa en otro corral. Y son una sucesión de corrales cada vez más chicos que finalmente termina en uno chiquitito que lo agarra el esquilador. Chicas, vamos a ir a la peluquería. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Por acá, por acá. Bien, 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 bien. Todas van a tener la posibilidad de cortarse el pelo. No corras, no corras. Muy bien, muy bien. Ahí las tengo, ¿eh? Acá hay que estar con el segundero todo el día, porque fíjate, el horario es muy estricto. De 6:30 a 8:45. 9:30. 9:30 suena la campana, pero no 9:29 ni 9:31. 9:30. Están todos esperando así, mirá. ¿Suena la campana? Todos a laburar. Así que esto es la tabla de la ley acá. Hay que cumplirlo a rajatabla. Y ahora la rueda vuelve a girar. Se esquila, se lleva el vellón a la mesa, se separa y se guarda. En esta estancia me pidieron pasar a otro puesto, el de embretar ovejas. Es quien mueve las ovejas entre los distintos corrales. Mi viejo tiene campo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y vos te criaste en el campo? Sí, pero estuve estudiando la terciaria y no pude, porque me quedó eso nomás. Ah, ¿y qué estabas estudiando en la terciaria? Magisterio. Oiga. Sí. ¿Y por qué no pudiste seguir? Sí, porque no me alcanzaba la plata casi. Sí. Mi viejo no me podía ayudar. ¿Y muy caro? Sí, tarde. Aquí se esquilan 1000 ovejas por día y ya estamos llegando al final. Por eso, Antonio, el jefe de la cuadrilla, tiene una sorpresa muy especial para este cierre de temporada 2022. ¿Vamos a ir a conocer los glaciares ahora? ¡Ahora! Gracias a todos por haber acudido a esta convocatoria. Solamente lo mío es presentarles a alguien que seguramente ustedes ya conocen. El contratista, Antonio Paredes. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente agradecerles. Después de haber andado casi 60 días fuera de sus casas, fuera de sus familias. En agradecimiento, un reconocimiento a ustedes. Vamos a ir a conocer los glaciares ahora. ¡Ahora! ¡Ya! Y explotó la alegría en su estado más puro. Muchos de estos muchachos no podrían conocer otros lugares si no fuese por la esquila. Estos chicos son bien de tierra adentro, de un campo que muchos critican porque lo desconocen absolutamente. Estos pibes le meten duro al trabajo y sienten que ese es el camino para abrirse paso en la vida. Y yo fui testigo de ese viaje. ¿Te imaginabas? No, la verdad que no. Un sueño realizado. ¡Vamos! Olvídate. La cara de satisfacción por el trabajo cumplido que tenían esos chicos ese último día me quedó grabada para siempre.